Hoy en Natural es Mejor, estoy de visita en el consultorio de la doctora Eti Ociel, especialista en medicina deportiva. Eti, muchísimas personas llegan a tu consultorio con serios problemas de salud, precisamente por buscar soluciones milagrosas, entre comillas, o medidas desesperadas, y lograr un cuerpo escultural en tiempo récord. Sí, has dado en el clavo, definitivamente. La gente busca la salida fácil y la salida rápida, pero lo que no sabe es que hay una forma, digamos, científica, médica y segura de hacer las cosas para lograr los mismos resultados, a lo mejor no en tan corto tiempo, pero sí sin los efectos secundarios tan nocivos que sufrimos en nuestro cuerpo. La especialista alarmada nos cuenta que el nuevo ofrecimiento para conseguir un abdomen más definido sin ejercicio compromete la salud de su hígado, riñones y corazón. Los esteroides también se siguen vendiendo libremente. La gente cree que metiéndose un miniciclo no va a tener efectos secundarios o no va a dañar su riñón o no va a dañar su hígado, y es completamente lo contrario. Además, la gente piensa que con dosis pequeñas va a obtener los mismos resultados y resulta que no sucede así. Hay una dosis mínima y una dosis máxima del medicamento. Produce ginecomastia, que es la salida de tejido mamario, produce infertilidad, produce atrofia testicular, es decir, que los espermatozoides de ese hombre no funcionan igual como antes. Además, produce hipertensión, produce inmunosupresión, es decir, que la persona tiene más probabilidad de infectarse de cualquier gripecita que le cruce por ahí. Produce hipertensión, produce muerte súbita. Cada número, foto y dedicatoria simboliza para Eti el esfuerzo de sus pacientes para alcanzar sus metas siguiendo el camino de la salud. Y la pregunta que todos se hacen es si podemos lograr las condiciones óptimas de forma natural. Claro que sí, como tu programa lo dice, al natural es mejor. Sí se puede, ¿ok? Solamente, como lo dijimos antes, hay que tener constancia, hay que tener disciplina, hay que tener la disposición y la paciencia para esperar que tu cuerpo responda al entrenamiento del ejercicio. Eso debe ir acompañado con una alimentación adecuada. El mensaje final: por favor, eviten dejarse llevar por mitos y consejos de dudosa procedencia en el medio de los gimnasios. Consulten a su médico, habemos especialistas en esta área, ¿ok? Y dedíquense definitivamente a hacer el ejercicio de forma sana. Muchísimas gracias, Eti, por acompañarnos en nuestra sección. No hay nada mejor que lo natural, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo mil veces, porque de esta manera nos estamos alejando de los riesgos, estamos previniendo enfermedades y, por supuesto, también en muchos casos estamos salvando nuestra propia vida. Nos vemos en una próxima entrega de nuestra sección.